con el rumor de los ojos de las muñecas, movidos por el viento, tan fuerte que los hacía abrirse y cerrarse un poco. Yo estaba en el pequeño jardín triangular, tomaba el té con mis muñecas y con la muerte. ¿Y quién es esa dama, vestida de azul, de cara azul y nariz azul, y labios azules, y dientes azules, y uñas azules, y senos azules con pezones dorados? Es mi maestra de canto. ¿Y quién es esa dama de terciopelos rojos que tiene cara de pie y emite partículas de sonido y apoya sus dedos sobre rectángulos de nácar blancos que descienden y se oyen sonidos, los mismos sonidos? Es mi profesora de piano. Y estoy segura de que debajo de sus terciopelos rojos no tiene nada. Está desnuda con su cara de pie. Y así ha de pasear los domingos en un gran triciclo rojo, con asiento de terciopelo rojo, apretando el asiento con las piernas cada vez más apretadas como pinzas, hasta que el triciclo se le introduce adentro y nunca más se lo ve.